cielos y en la tierra sea para siempre. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Esperamos, amamos, esperamos, Dios sacramentado. Vamos a encomendar en este altar a todos nuestros migrantes, esos que han dejado su pueblo en busca de un sustento para su familia. Los encomendamos a nuestro Dios, que donde quiera que ellos estén, se sientan cercanos por medio de la oración, y nosotros pidamos por ellos para que Diosito los bendiga en todo su trabajo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros por ahí, la Señor, tu voluntad, tierra como en el cielo. Dios te salve, María, eres de gracia, tú eres contigo. Mira, tú eres de las mujeres, bendita el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado, corazón amoroso de Jesús sacramentado. En este altar vamos a encomendar a todos los, nuestros abuelitos ya mayores de edad. Sobre todo aquellos más olvidados por parte de sus familias, los que nos acompañan, los que están ahorita en casa, ya imposibilitados por su edad, por sus enfermedades. Pero con nuestra oración queremos manifestarle nuestra compañía en medio de su soledad, en medio de su tristeza, en medio de su enfermedad. El Señor Jesús los acompaña y bendiga siempre por intención de Santa María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros, tu reino, Señor, tu voluntad, tierra como en el cielo. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y en lo mal. Amén. Dios te salve, María, eres de gracia, tú eres contigo, vea tu ante la mujer y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Tú eres la fundadora de esta hora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El amor al hombre moriste en una cruz, y hasta allí desciende por nuestra salud. Y hasta allí desciende por nuestra salud. Bendito, bendito. Y no solamente el buscar el beneficio propio, sino el ayudar a salir a esa comunidad en la cual son origen. Que muchas veces nos conformamos de ser profesionistas y nos olvidamos de nuestro pueblo. Nuestro pueblo que nos dio nacer, crecer y un día partir, regresar, pero muchas veces no hacemos nada por la comunidad. Y parece que no fuéramos nadie. Al contrario. Hoy tenemos confianza en a un político, a uno que viene y trae promesas, pero pasan los años y no se ve nada. Qué triste que sea nuestra vida así. Y muchas veces pensamos que los que tienen que hacer las cosas son los de afuera. No, son los de la comunidad, los que deben de pensar en su comunidad. Quizá nos pase lo que a Jesús. Podemos ser profetas en otras tierras, pero en nuestro pueblo no. Vamos a encomendar a Dios a todos los comunistas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, tierra como en el cielo. Nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas. Nos perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, es lo más. Amén. Dios te salve, María, eres de gracia, tú eres contigo. Tierra sea para siempre lavado, corazón amoroso de Jesús sacramentado. Vamos a encomendar en este altar a toda la comunidad, a todos ustedes, que algunos pues, viven aquí, otros vienen de fuera, que donde quiera que ustedes estén, que donde quiera que ustedes se encuentren, no se olviden de ser felices. Viva cada momento de su vida, porque aquí en este mundo no venimos dos veces, sino venimos una vez. Qué triste que algunos vivamos como si pudiéramos volver a vivir. Ya no. Ya no va a ser posible venir. Vamos a vivir con alegría, con entusiasmo, pero que se note haciendo las cosas con entusiasmo. Donde quiera que tú estés. Muchos están de vacaciones por cuestión de estudio, porque la semana pues, es de Pascua, ¿verdad? Pero cuando regresen y aún cuando estén en casa, pues siempre se manifiesta esa alegría,
de que Jesús ha resucitado. Y no solamente ser felices porque la fiesta, ¿no? Sino todos los días es la oportunidad de ser nosotros la fiesta, somos los protagonistas. Vamos a encomendar a Dios para que eso nunca, nunca se olvide. Algunas veces uno, al ver a su comunidad, sin ganas, sin esfuerzo, sin sacrificio, pues uno a veces quiere, a lo mejor hasta renunciar, ¿verdad? Pero no, no venimos a eso, solamente se vive una vez y el tiempo que estemos aquí debemos aprovecharlo al máximo. Cada momento, cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año, tenemos que entregarle cuenta a Dios de qué tan felices fuimos en este mundo. Por eso Jesús a sus 33 años hizo tantas cosas para él seguir siendo feliz frente y juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, sino más. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.